Sí, tuve comunicación con el doctor Miguel Ángel Pisa, que es nuestro secretario de salud, y me decía que están alertas precisamente porque algunos estados aledaños ya han presentado casos. Entonces, volvemos a lo mismo. Las medidas de higiene para COVID son las mismas medidas de higiene para hepatitis. Y yo creo que aquí lo más interesante es que el virus de la hepatitis, que para lo que sí tenemos vacuna, no está causando la hepatitis aguda grave. Es de origen desconocido porque se encontró adenovirus en sangre, pero no en la biopsia en el hígado. Entonces es algo que nos tiene desconcertados. Pero mientras sí son, sí no son, yo creo que nosotros tenemos una obligación como población y como medios de comunicación en hacer este llamado a los papás, porque mira, ya viene este periodo otra vez de vacaciones, ahí hace calor, ¿no? Entonces hay ciertos virus que se presentan en ciertas épocas del año. Entonces hay que, por eso, tener completo el esquema de vacunación y evitar que los niños no estén mucho tiempo sin lavarse las manos. Varias veces, incluso nosotros, varias veces al día tenemos que lavarnos las manos. Pero lo que alienta es que la presentación de los casos, que suele ser de 16 años hacia abajo, son más escasos que en algunas otras enfermedades como pandemia.